Mucha gente me dice, ¿te lo mereces por haber hecho la escena de Yanko? No, no me lo merezco. Esto es lo mismo que acusar a alguien que sufre acoso por cómo se vistió, o por su pasado. Acá los únicos responsables del acoso son los acosadores. Decreto 1410, el acoso es cualquier hecho mediante el cual una persona intente comunicarse con otra sin que ésta haya solicitado esta comunicación y que este hecho le genere algún tipo de malestar que impida el normal desarrollo de sus actividades diarias. Con esto decimos que basta con un mensaje que genere este malestar para que sea considerado acoso. Y con ello no es necesario tener 100 mensajes para que recién el hecho sea considerado un delito. Para denunciarlo puedes ir a la comisaría o al Ministerio Público, quienes ya verán cómo iniciar la investigación correspondiente. Por otro lado, también hay herramientas para poder reportar estos casos en las plataformas que puedas utilizar, ya sea silenciando, bloqueando o reportando al usuario que ha cometido esa infracción dentro de la plataforma. Entonces es muy importante tener en cuenta de todas maneras que Internet nos pertenece, que el espacio que tenemos en Internet lo vamos desarrollando de manera colectiva entre todas las personas que hacemos uso de él y por ello también es nuestro derecho a estar en un espacio tranquilo de disfrute donde podamos desarrollar nuestro activismo, donde podamos entretenernos, donde podamos trabajar, estudiar, sin estar preocupadas por los tipos de mensajes que nos puedan llegar.